Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de estiramientos, stretching. Nos quedamos de pie al final de la esterilla. Si tenemos una goma por casa, ¿vale? O cinturón, algo similar, vamos a usarlo hoy. Dejo pies paralelos, llevo brazos hacia el cielo, inhalo. Entrelazamos dedos, abrimos esternón. Y soltamos otra vez, inhala. Entrelazamos dedos y apuntamos con índice hacia el cielo y me voy hacia un lateral, intentando no girar la cadera. Y quedamos ahí. Vuelvo al eje, inhalas. Exhalo y voy al otro lado. De un lado al otro. Sueltas. Inhala, exhala. Y soltamos. Entrelazamos manos atrás, abrimos esternón un poquito más. Y suelta. Y comenzamos a movilizar. Hombros. Dibujando un círculo bien amplio. Hacia atrás. Y círculo bien amplio hacia adelante. Abrimos un poquito las piernas y nos vamos a ir de un lado al otro lado, soltando todo el peso. De un lado al otro lado. Deslizando esas manos por el cuerpo, soltando la cervical. Paramos en el centro y comenzamos a dibujar un círculo con esas cervicales. Y cambias al otro lado. Y desde donde estamos, bajas ligeramente el peso de la cervical, hombro. Voy soltando todo el peso hacia el suelo. Estiro las piernas por detrás. Envío todo el peso hacia los deditos de los pies. Digo que sí con cabeza. Ahí decimos que no. Soltando todo el peso. Bien. Y flexiono lentamente, levanto, despego esos talones. Y rodillitas en el suelo, manos debajo de los hombros. Y desde ahí, inhalas, exhalas. Moviliza esa columna arriba y abajo. Exhalas. Y vamos a movilizarla un poquito más libre. Cabeza, coxis. Podemos flexionar los codos hacia un lado, hacia el otro. Buscamos toda la movilidad de la columna. Y quedamos en el centro. Paramos en el centro. Nos sentamos atrás de los talones. Deslizo las manos hacia adelante. Apoyas la frente en el suelo. Dejas que, que el pecho caiga hacia el suelo. Inhala, exhala. Y
Soltamos, ¿sí? Todo lo que puedas, el pecho hacia el suelo. Respiras. Y poco a poco voy a caminar hacia atrás, volvemos a apoyar manos, apoyo deditos en los pies, empujo con esas palmas las manos, hacia atrás, elevo pelvis, hacia el cielo, talones al suelo. Y quedamos ahí, inhalas, exhalas. Alargamos la columna, damos espacio también entre las orejas y los hombros y vamos a caminar en el lugar, flexionando rodillas, caminando en el sitio, inhalas, exhalas y caminas. Respira. Y dormimos al suelo, descansamos ahí. Desde donde estamos, volvemos a quedar en cuatro apoyos y voy a dejar ahora la mano derecha pasa por el agujerito que creamos, por el huequito, y apoyas el hombro, la oreja del lado derecho, buscando esa torsión. Me quedo, inhalo, exhalo, respiro. Buscamos respirar. Cambiamos y hacemos lo mismo al otro lado. Apoyas hombro, la oreja en el suelo y quedamos. Empujas y volvemos al centro. Volvemos a estar en esa postura del triángulo, voy a llevar la pierna derecha lejos arriba. Y voy a alargar las dos rodillas si es posible, abriendo la pelvis, mirando hacia el techo por debajo de la axila, buscando esa apertura en el pecho, en la pelvis, en las piernas. Y volvemos a bajar. Hago lo mismo con la otra pierna. Inhalo, alargo, alargo, alargo. Empujo con las palmas de las manos. Abro pelvis. Miro por debajo de la axila. Y lentamente volvemos. Voy a dar un gran paso con la pierna izquierda hacia adelante. Apoyas ahí. Y desde ahí apoyo la rodilla en el suelo, dejo caer la pelvis. Dejamos caer esa pelvis, todo lo que podamos. Abro pecho también, todo lo que pueda. Y voy a colocar la mano izquierda por dentro. Voy a sacar el pie un poquito hacia afuera, el pie izquierdo. Y vamos a bajar a los codos si es posible, si ves que no. Te quedas donde estabas y dejamos que la pelvis caiga, que la cadera caiga, abriendo el torso. Inhalas, exhalas, respiras ahí. Y traemos un poquito esa pierna. Apoyamos las manos en la rodilla. Abrimos el pecho y llevo brazos arriba. Inhalo, voy a ir un poquito hacia atrás, intentando abrir ese torso. Volvemos y voy a colocar el codo por fuera de la pierna izquierda.
mi codo derecho por fuera de la pierna izquierda. Mano izquierda encima de la otra mano y buscamos con la mirada ir hacia atrás, a abrir el torso. Inhalo, exhalo, respiro y me quedo ahí. Y soltamos. Suelto. Apoyo los deditos de la pierna derecha. Empujas. Y te vas atrás. Repetimos exactamente lo mismo con la otra pierna. Doy un gran paso con la pierna derecha. Apoyas la rodilla izquierda en el suelo. Dejo caer pelvis. Inhalas, exhalas. Acuérdate que la alineación es importante entre el tobillo y la rodilla. ¿Sí? Que estén en la misma línea. Abre el esternón todo lo que pueda. Inhalas, exhalas. Pasamos el brazo derecho. Abrimos un poquito ese pie derecho. Sigo abriendo torso. Me puedo quedar ahí o podemos bajar a los codos y seguir abriendo un poquito más la zona de las ingles. Respiras. Empujo. Traemos la rodilla de atrás. La dejamos paralela a la cadera. Empujas. Con esas manos, abres esternón y te vas arriba. Vamos a entrelazar dedos esta vez. Apunto con el índice hacia atrás. Abro pecho, intentamos llevar los brazos lo más lejos posible, por detrás de las orejas. Inhalas, exhalas y muy poco a poco voy a ir entrando con el codo por fuera de la pierna derecha. Me quedo ahí. Empujo con la mano izquierda. Derecha, perdón, empujas con la derecha, es la izquierda la que está. Y abrimos todo el espacio de los hombros, la mirada hacia arriba, hacia el techo y respiras ahí. Inhalo, exhalo, soltamos. Volvemos a apoyar esas manos en el suelo. Apoyamos el pie izquierdo y doy un pasito hacia atrás. Nos quedamos ahí. Voy a elevar talones. Quédate un segundito descansando. Elevo talones. Y giramos esos talones hacia el lado izquierdo. Si puedo, dejo que esos talones caigan y lleguen al suelo. Abriendo bien el lateral derecho. Respiro. Y vuelvo a hacer lo mismo. Elevo talones. Bajo talones al otro lado, lado derecho, intentando que el lado izquierdo se abra. Inhala, vuelves al centro. Exhalo, llevo talones hacia el suelo. Apoyas rodillas en el suelo. Y nos sentamos. Nos vamos a tumbar boca arriba. Vale, perdón. Nos tumbamos boca arriba. Apoya bien esa columna. Llevamos ahora las rodillas hacia el pecho y nos damos un pequeño masaje en esa columna de un lado al otro.
Y dibujamos círculos. Vamos. Apoyamos pies en el suelo, alarga esa columna todo lo que puedas. Movilizamos un poquito esa columna y vamos abriendo el espacio entre vértebra y vértebra. Inhalas. Exhalo, empieza la pelvis a elevarse. Lentamente despega cada una de las vértebras hasta llegar a los omóplatos y ahí volvemos a bajar. Lentamente, colocando cada una de las vértebras en el suelo. Otra vez lo mismo, inhalas, exhalo, subes, subes. Solta. Y luego exhalo. Elevo pelvis. Última vez. Vuelvo a apoyar. Llevamos esas rodillas hacia el pecho. Y desde ahí vamos a caer hacia el lateral derecho. Una mano encima de la otra. Y desde ahí dibujamos un círculo bien grande. Abrimos todo lo que podamos, pecho, hombros, dejamos que las rodillas también caigan con peso, inhalas, exhalas. Respira, deja caer el pecho, el hombro, dejo caer el peso del cuerpo hacia el lateral. Cambiamos, volvemos al centro y hacemos lo mismo al otro lado. Dos rodillas caen, una mano encima de la otra, dibujas un semicírculo por encima de la cabeza abriendo brazos y quedamos con brazos en cruz, soltando el peso. Dejo que el hombro también caiga hacia el suelo. Inhalo, exhalo. Volvemos al centro. Nos cogemos de los tobillos, rodillas hacia afuera. Y me quedo ahí. Inhala, exhalas. Respiramos. Dejamos que las rodillas se abran, que las ingles también. Se abran. Y cierro esas rodillitas. Llevo pies hacia el cielo. Estiro las rodillas y voy a movilizar esos tobillos. Igual que movilizo las muñecas, dibujando círculos con tobillos y muñecas. Dedos también, moviliza los deditos. Cambia el sentido de los círculos. Y voy a hacer punta, flexión. Hago lo mismo con las muñecas. Punta, flex. Punta, flexión. Punta, flex, punta, cierro, punta, queda en flex.
relajas. Soltamos. Apoyamos pies en el suelo. Y subimos por un lado. Empujo, subo. Cogemos la goma. Quedamos sentadas. ¿Vale? Y vamos a quedar. Pasamos la goma por detrás, mano. Empujo de lado si lo ves mejor. Mano izquierda arriba. Y con la mano derecha voy a empujar el codo. Empujo el codo izquierdo. Coges el codo. Te quedas ahí tirando un poquito, abriendo el espacio. Y con la mano derecha, ahora va a ir hacia atrás, por detrás. Y cojo la goma para empezar a escalar poco a poco. A escalar poco a poco. Y desde ahí inhalas pasadas, respiras. Y soltas, sueltas. Hacemos lo mismo con la otra. Cogemos la goma con la mano derecha, empujamos el codo derecho un poquito, abriendo ese lado. Y voy con la mano por detrás, agarramos bien esa goma y empezamos a escalar, a subir por la goma hasta tu punto máximo y ahí quedo. Y solta. Un segundito. Abrimos brazos en cruz y voy a rotar. Dedos gordos hacia atrás, enviando hombros hacia adelante. Dedos gordos otra vez hacia atrás, pero por arriba. ¿Sí? Acompaño ese movimiento con el torso y la cabeza. Inhalo. Exhalo y voy. Inhalamos. Exhalamos. Inhalas, exhalas. Última vez, inhalo. Exhalo. Relajo. Vuelve los brazos arriba, inhalas. Exhalo y ahora llevo mano izquierda encima de rodilla. Derecha, y coges de esa rodilla y haces un poco de palanca para poder ir atrás, abriendo el torso, intentando sostener esa columna bien arriba. Inhala, exhala, respiras. Y vuelvo al eje, y lo mismo, inhalo, exhalo y voy atrás. Y vuelvo al centro, inhalo, exhalo, inhala, exhalas,
Inhalo, exhalo. Soltamos cervical, soltamos brazos, dejamos caer todo el peso hacia adelante. Y subimos. Vamos a coger la goma y voy a abrir pierna derecha hacia afuera. Coloco la goma en el pie. Espalda bien arriba, inhalo y me acerco lentamente hacia, exhalando hacia la pierna. Manteniendo el pecho abierto, brazo izquierdo que dibuja una diagonal. Abro, inhalo, exhalo, respiro. Y volvemos lentamente. Alargamos la pierna adelante. Sí, mantenemos la otra pierna, apoyas el pie muy cerquita del talón, todo lo cerca que puedas. Con la mano derecha empujo, empujo, empujo. Y con la mano izquierda voy a ir hacia arriba para poder ir delante. ¿Necesitas goma? Coges la goma y te quedas ahí. Si llegas al pie, te quedas cogiendo el pie y muy poco a poco voy bajando el peso del torso, de la cabeza, ¿sí? Y nos quedamos ahí respirando, inhalando, exhalando. Suelto todo el peso hacia la pierna. Y voy a dejar caer la pierna, subes un poquito, dejas caer la pierna e intentas ir un poco más cerca de esa rodilla. Inhala, exhala, suelta aire, respira, deja que el torso baje. Y sube despacito, lentamente. Y vamos a cambiar de lado. Pierna izquierda que se abre, derecha flex. Colocamos la goma. Brazo derecho arriba, columna bien lejos arriba. Y poco a poco voy cayendo hacia la pierna izquierda. Soltando aire, inhalas, exhalas, te quedas ahí. Y vuelves al eje, pierna adelante. Colocamos la otra, pie en el suelo cerca de isquio, rodillas flex. Coloco la goma en el pie y lo mismo. Coloco la goma, llevo brazo izquierdo en la goma enganchado y derecho arriba para ir poco a poco cayendo hacia adelante. Coges la goma con las dos manos, relaja cervicales, hombros y nos quedamos ahí. Inhalo, exhalo, me quedo, respiro y me quedo ahí.
Y subes un poquito, dejas caer la pierna al lado y lo mismo, si llegas con la mano, perfecto, si no sigo tirando esa voz. Sueltas todo el peso hacia adelante y dejas caer un poquito más el peso encima de esa pierna. Y subimos despacito, vértebra, vértebra. Muy bien, y juntamos plantas de los pies, manos que dejo en las rodillas y voy a ir con el pecho y la pelvis a dibujar un círculo bien amplio, lentamente. Movilizando. Cambias de sentido al otro lado igual. Y volvemos a centro. Inhalas, exhalas, dejas caer el peso hacia adelante, suelto cabeza, suelto brazos, relaja, esas rodillas deja que caigan con peso hacia afuera, relaja las ingles. Subimos despacito, estiro de esas piernas, lejos, abrimos, piernas, empuja. Si ves que tu pelvis se queda hacia atrás, ¿vale? Cierras un poco tus piernas y empujas con las manos para sentarte justo arriba de los isquios, no por detrás, ¿vale? En los huesitos. Y nos quedamos ahí. Inhalando, exhalando, volcando el pubis hacia adelante y ayudándote con esas manos a empujar. Estírame bien las rodillas, activa esos pies. Inhalas, exhalas. Y poco a poco vas pasando, transfiriendo el peso hacia adelante, si puedes. Donde puedas, ahí nos quedamos. Inhalas, exhalas, vuelca el peso de la pelvis, de la cadera hacia adelante. Y termino de bajar. Pecho que cae, codos que se abren, apoyo la frente encima de las manos. Y me quedo ahí.
Sí, poco a poco subo. Cerramos piernas, despacito. Cierro. Volvemos a coger la goma. Y nos colocamos la goma en los pies. Alarga la columna, todo lo que puedas y muy poco a poco voy a empezar. Activo pies y voy a empezar a buscar una especie de diagonal con esa columna hacia adelante. Inhalando, exhalando, vuelco peso del pecho y muy lentamente voy a ir soltando el peso. Puedes escalar, caminar por la goma. Y muy poco a poco vas soltando todo el peso hacia el suelo, hacia las piernas. Y llegas a cogerte de los pies, nos cogemos de los pies. Intenta que esas rodillas se mantengan estiradas. Y nos quedamos un buen ratito ahí respirando, soltando aire. Relaja todo lo que puedas los hombros y las cervicales. No hace falta que bajes mucho, si no puedes bajar, no forzamos, voy hasta donde pueda y simplemente con la respiración voy soltando peso. Cada vez que exhalo, suelto peso. Y sube despacito, muy lentamente, colocas manos en el suelo, a los laterales de las piernas, anclas pies, ombligo que va hacia adentro, pelvis que va hacia arriba, rodillas van hacia adelante, abro esternón, abro hombros, relajo, cervicales. Respiras, abre todo lo que puedas abrir y muy lentamente vas bajando. Si te duelen los hombros, modificas y cambias. Abre los deditos hacia afuera, ¿vale? Y si te mareas con la cervical, te quedas mirando todo el rato el ombligo. Dos veces más. Inhalo. Reparto bien el peso entre las manos y los pies. Pelvis arriba, abro este abdomen, suelto cervical. Respiras. Y volvemos otra vez hacia atrás. Última vez. Repetimos. Inhalas muy lentamente. Anclas pies, subes. Ombligo adentro. Y volvemos a sentar. Muy bien. Nos vamos a ir ahora a una pared. ¿Vale? Yo me voy a ir a la pared de atrás. Así lo ves bien. Entonces, vamos a colocar el culete muy cerca de la pared. ¿Vale? Todos los cerca que podamos, entramos de lado, pegamos glúteos a la pared, dejo pies arriba, me quedo un segundito ahí estirando y alargando esa espalda. Y voy a flexionar rodillas, apoyo pies en la pared, ¿vale? Alarga tus brazos y muy poco a poco caminas un pelín, elevas la pelvis y coloco las manos debajo. Hombro,
pelvis. Arriba manos que sostienen esa pelvis. Empujo con los pies la pared. Intento llevar todo el peso del cuerpo hacia los hombros. ¿Vale? Quedamos ahí respirando, inhalando, exhalando, abriendo el espacio de la cervical. Y voy a llevar un pie lentamente hacia el suelo y luego el otro. Si sientes que estás incómoda, te quedas aquí donde estábamos, ¿vale? Si no, puedes ir con los dos pies a buscar el suelo. Suelto las rodillitas y nos quedamos ahí, soltando el peso. Volvemos a colocar manos en la columna, en la pelvis, y traes un pie, apoyas ese pie en la pared, traes el otro pie, y muy poco a poco voy bajando vértebra a vértebra en el suelo. Estiro las piernas, me quedo ahí un segundo, respirando, soltando. Dejamos que caigan esas piernas en posición mariposa, junto a plantas de los pies, y dejo que las rodillas se abran hacia afuera, quedamos ahí. Inhalando, exhalando, soltando aire. Puedes también estirar los brazos lejos. Inhala, exhalas, respiras ahí. Desde donde estás, vas cerrando piernas hacia un lado, subes despacito y volvemos a las series. Vale, apoyas los deditos de los pies en el suelo, manos delante y me voy atrás a unas cuclillas. Suelto el peso de la cabeza. Y voy a abrir despacito esos pies. Talones debajo de isquios. Abres rodillas. Intento mantenerme ahí, buscar un equilibrio. Venga, relajo los hombros. Alargo la cervical. Inhalo, exhalo. Y cierro poco a poco, poco a poco, poco a poco. Apoyo pies, cabeza abajo. Suelta todo el peso y voy a abrir los pies a la altura de la esterilla, a la anchura. Cógete de un lado y del otro y sueltas todo el peso hacia adelante.
Inhalas, exhalas. Si quieres, puedes abrir un poquito más y sacar los talones hacia afuera. Siempre volcando el peso a los deditos de los pies, ¿sí? No atrás. Y coloco manos en la cintura, redondea esa columna, empuja con esos pies hacia arriba, inhala con brazos, exhalo, llevo brazos atrás, entrelazamos dedos, vuelca peso, peso, peso hacia adelante, brazos hacia el cielo y me quedo. Suelta brazos. Apoyo manos en el suelo y voy cerrando lentamente esos pies. Cerramos, cerramos, cerramos. Flexiono rodillitas. Y muy despacito nos sentamos. Estiro pierna derecha, cruzas izquierda, te coges con la mano derecha. Sí, en oposición, espalda bien arriba y te vas atrás. Inhala, exhala. Y cambiamos. Hago lo mismo con la otra pierna. Bien arriba esa columna. Inhalo, exhalo y me voy hacia atrás. Y muy despacito volvemos. Estiro las dos piernas, inhalo, exhalo y voy delante. Dos veces más, inhala hasta donde llegues. Exhala y vas delante. Última vez. Inhalo, voy delante, apoyas manos y llevas rodillas hacia adelante, adelante, adelante. Apoyo rodillitas si puedes en el suelo y te quedas ahí abriendo esos cuádriceps. Si ves que esta postura es demasiado, flexionas, mantienes rodillita recta y vas poco a poco hacia atrás. ¿Sí? Apoyo los codos o si puedo llegar hasta el suelo, lo mismo. Empuja con los codos para subir y cambias. La otra pierna lo mismo. Rodilla hacia adelante, pie hacia atrás y muy poco a poco vas bajando. Y empujo, empujo, empujo. Subimos otra vez. Volvemos. Estiro las dos piernas. ¿Vale? Y desde ahí nos vamos a tumbar boca arriba. Puedes colocarte debajo
un cojín si quieres, una manta, sale debajo de tus rodillas para que puedas relajar un poco la curvatura lumbar. Sueltas brazos. Inhalas, exhalas, relajas. Cervicales. Suelta todo el peso en el suelo. Inhalando, exhalando. Soltamos. Vale, muy poco a poco movilizamos manos y pies. Vamos volviendo despacito. Vas por un lateral, subes, te sientas. Y muchas gracias. Hemos terminado la clase de estiramientos. Hasta la próxima semana.